Muy buenas, camaradas de los pinceles, y bueno, feliz 2024. Y bueno, pues este vídeo sobre todo es para felicitaros el año, que sepáis que sigo por aquí, y bueno, pues comentaros un poco cómo va a seguir este 2024 con respecto al canal. Ya sabéis un poco que este canal, las patas que tiene, pues bueno, es Warhammer. Todo el tema pues también un poco de pinturas y material del hobby y bueno pues también un poco pues el tema de las colecciones que van saliendo también de Warhammer. También voy haciendo un poco vídeos de lo que es historia, lore, de los diferentes capítulos que hemos empezado con los diferentes capítulos de Warhammer 40.000, pero bueno, quiero ir ampliando un poco esa parte, seguir un poco con las fundaciones de los capítulos de los marines espaciales y luego pues ir también un poco contando historias y cositas así, relatos que tiene que ver con todo el mundo de esta parte, ¿no? Eso es una de las patas que tenemos dentro de lo que viene siendo este canal. Luego la otra pues seguir haciendo reviews de pinturas, reviews pues un poquito de figuras que tenga, que vaya comprando y que bueno, que os pueda interesar. Tutoriales de pintura me gustaría hacer, pero sí que es verdad que requiere más tiempo y yo ya no tengo tanto tiempo para realizarlo, pero bueno, lo intentaremos. Y luego otra de las partes, pues bueno, pues es el mundo del 3D, los STLs, las máquinas que van saliendo y esa parte, ¿no? Entonces seguiremos con eso. Poco a poco voy añadiendo esa parte, yo creo que un poco de lo que es la novedad pues de lo que va siendo todo el tema historia de Warhammer 40.000. Y con respecto a las colecciones, Stormbringer, aquí os voy a comentar un poco que Stormbringer va a subir el precio. Se ha comentado también que va a salir la otra colección que intentaré comentar también otro día de Warhammer 40.000, sobre el tema de las Combat Patrol. ¿Qué es lo que pasa? Que Stormbringer a partir del fascículo 47 va a subir pues a 15 pavos. Entonces me parece demasiado. Yo tenía por lo menos la idea de aguantar hasta bueno, pues el orco con el dragón lechuga ese que tiene, ¿no? Que le llaman el lechuga o el lechuguino. A aguantar hasta ese premium que tengo y a partir de ahí ir cortar. Porque sí que es verdad que luego empiezan, pues bueno, con Luminets, con enanos, que no están mal, no digo que no estén mal, pero esa parte pues no me interesa tanto. Sí que a lo mejor lo que es el barco enano, ¿vale? Por así decirlo, o el globo aerostático enano, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo cómo es el nombre, pues también me molaría, ¿no? Pero bueno, la subida de precio yo creo que en estos tiempos también es bastante grande y yo creo que sí lo hacen, ¿vale? Porque todavía está ahí un poco pendiente. Yo de momento no he recibido el aviso, pero sí que ya han ido avisando por foros y cosas de la gente que lo va comprando por kioscos y creo que ya 15 euros se va bastante. Ya estamos pasando de que estaban costando 10, ahora cuestan 11 y es una subida de 4 euros. Que bueno, pues cada envío que viene ya no son 40, 44, que es un poco lo que costaba, sino que llegan a los 60 euros. Entonces, pues hombre, 60 euros ya empieza a doler un poquito y dices, pues a lo mejor si la colección no te llama mucho del todo, que viene siendo Storkas y viene siendo por la parte de los Orruk, pues entonces ahí ya no te merece mucho la pena. Por lo menos para mí, yo creo que para cualquiera, ¿no? A no ser que te guste mucho, pues bueno, me he dejado un poco ahí. De momento tengo pensado en eso. Entonces, de momento hasta el número 47 vamos a tener por ahí asegurado que lo vaya un poco viendo, que lo estoy haciendo mediante shorts, ¿vale? No estoy haciendo como Warhammer 40.000, que hacía un vídeo especial viendo todo. Porque bueno, me parece que es una forma un poquito más dinámica de hacer las cosas. Y bueno, pues eso es un poco lo que quiero que sepáis del canal, que como novedades, pues me gustaría ir metiendo a lo mejor algún tutorial de pintura si pudiese tener algún tiempo y tengo que irlo viendo, ¿vale? Como he estado haciendo
algunas cositas, aunque ahí ya no le he dado tanto. Y bueno, pues seguramente que sí que vaya centrando un poquito más en el tema de lore, por si veo que ha gustado también y que mientras vas pintando, pues te gusta estar escuchando pues ese tipo de historias y tal, pues intentaremos irlo haciendo. Así que nada más, chicos, a la espera del siguiente vídeo, que vendrá dentro de poco. Y nada, pues nos vamos viendo. Feliz 2024, que sigáis pintando, que sigáis imprimiendo, que sigáis coleccionando y que nos dé para ello. Así que, camaradas, nos vemos en otro vídeo.